Buenos días, mi nombre es Francisco Lorenzo, soy el presidente de Europlátano y antes que nada agradecerles a todos la presencia aquí para dar público conocimiento de este acto que estamos haciendo en nuestra entidad, un poco como reconocimiento de los agricultores que se han empeñado e implicado en este trabajo, esta tarea tan ardua, que al final el resultado es lo que ven aquí detrás de nosotros. No sé si lo mejor es que me hagan preguntas o quieren un poco que, sí, por favor, que les explique. Hable cómo se hizo, qué es lo que es con la... Bueno, como han visto, se han seguido el recorrido. Esto era un erial negro, como pueden ver, lo tenemos aquí mismo detrás, completamente salvaje después del incidente que hubo con el volcán. Dentro de nuestra organización tenemos afortunadamente agricultores jóvenes y muy activos que ya incluso desde el primer momento, cuando todavía el volcán estaba en erupción, ya estaban manifestando que ellos estaban dispuestos y querían volver a recuperar sus fincas. Ha sido un trabajo arduo, no solo por parte del trabajo personal, sino incluso a través de la administración, ya que en un primer momento no estaban dispuestos a conceder las licencias para poder iniciar los trabajos. Esta finca especialmente es incluso un claro ejemplo de esa actitud, ya que al no estar dentro de la zona límite de la lava, que fueron las primeras que dieron la autorización, iniciaron los trabajos incluso con fondos propios, buscando los recursos por otro lado para poder iniciar todo ese trabajo. Como han podido ver a lo largo del recorrido, el trabajo ha significado la sorriba, levantamiento de paredes, traer la tierra, la planta, el riego, digamos, hacer una finca completamente nueva, encima con la complicación que supone el propio material de la lava. Si no llega a ser gracias a estos tractores y la maquinaria que hay ahora disponible, pues este trabajo habría significado muchísimo más tiempo, porque a pesar del tamaño que tienen, pues incluso ha habido averías y todo esto. Y esto un poco el resumir de todo este proceso tan largo, que ya hace yo creo que incluso un año que todas estas personas iniciaron esta andadura para poder llegar a este final, que otros muchos están en ello, como han podido ver en otras zonas donde se está trabajando, se está empezando a poner la tierra y no están al punto que está esta, que afortunadamente es un placer volver a ver esta mancha verde en todo este alrededor negro que tenemos en todo el entorno. ¿Pero nos puede dar alguna cifra de cuántas fincas se han recuperado ya o se está trabajando en ellas o cuántos productores, no sé cómo le resulta más sencillo? Poco, yo creo que productores de europlátano serán una decena los que han conseguido las licencias y tal. Sigue siendo una gota de agua, no sé exactamente la cifra, pero sigue siendo una gota de agua sobre la cantidad de terreno que el volcán arrasó. Estamos hablando, yo creo que en su momento estábamos hablando de unas 200 hectáreas las fincas que se vieron afectadas. Ahora mismo es apenas una pequeña isla en todo ese conjunto. Piensen que estamos hablando exclusivamente de lo que es el borde de la colada, sí, y no todo el borde, ¿va? En manchones que se ven aquí y allá. Queda todo lo que es la colada en sí misma, que se supone que es un proyecto que a largo plazo tendrá que acometerse con la voluntad de los implicados y desde luego con una ayuda inestimable de la administración. Una ayuda que tendrá que ser un poco acorde con el esfuerzo que hay que hacer, porque todo ese trabajo que se está haciendo con maquinaria cuesta muchísimo dinero, son muchas horas de trabajo, de quitar la lava, allanar el terreno, las paredes, se han visto movimientos de piedras enormes, o sea, mucho dinero el que supone, además de que muchas de esas fincas en su momento tenían invernaderos. Eso también, a los costes que saben todos ustedes, que los costes no hacen más que subir, incrementarse, y eso al final la administración hay que pedirle que actualice su baremo de precios, de materiales y todo, porque si no, no llega para poder volver a poner en marcha todo ese cultivo que había aquí. Presidente, ¿cómo se ha resuelto el tres Bueno, el agua afortunadamente era el principal problema que había, ya no solo por las fincas que se han recuperado, sino por las fincas que quedaron aisladas y cortadas sin suministro, que evidentemente el agua, el plátano, es un cultivo que es muy exigente en agua, y afortunadamente en su momento se hicieron unos trabajos por parte de la administración, el cabildo, a nivel de traer desaladoras para suplir
en la medida de lo posible, por lo menos mantener mínimamente la vida de las fincas que todavía seguían en pie, hasta que se volviera a instalar la red de riego, la tubería principal. Esa parte creo que está cubierta. La segunda pregunta era, perdón. La temperatura. Bueno, la temperatura, eso es algo que es variable. Las licencias que se han dado han sido en zonas donde se ha podido verificar que la temperatura había bajado lo suficiente para que fuera posible trabajar en ella sin ningún riesgo para las personas, bien por emanaciones y todo. Sigue habiendo muchas zonas, sobre todo más, pienso que más se va al interior de la colada y más problemas hay de temperatura, y eso no se sabe el tiempo que tardará en, digamos, llegar a una situación que permita hacer los trabajos, aparte ya lo complicado que puedan ser. Y en cuanto al tema de la tierra, a mí es un tema que verdaderamente me preocupa mucho, porque estas fincas que están en marcha, en la mayoría de los casos, es porque los propios agricultores han traído tierra de otras fincas suyas o la han conseguido mínimamente de otros sitios. Si hablamos de la extensión de terreno que se supone que se quiere recuperar, yo ya se le ha transmitido a la administración que tendrán que habilitar algún decreto para que esa tierra se pueda traer, si es posible, incluso del monte. Porque es inútil poner a hacer este trabajo inmenso de poner en marcha esa finca si luego la tierra que se va a poner de cultivo no es de la calidad adecuada. Estamos en una de las mejores zonas de cultivo de Canarias, por la orientación que tiene, el clima, la tierra que tenía, y si eso no se hace todo, cualquier pata de la mesa falla, pues al final no lo veremos a lo mejor en los primeros años, porque cuando se siembra todo parece muy bonito, pero a la larga las plantaciones no van a salir ni con la calidad que necesitan ni la calidad de la fruta. Por lo cual yo desde aquí hago una petición, por favor, a las administraciones. Es un tema que yo todavía no he visto en ningún sitio que se hable abiertamente, ya de plantearlo en la mesa de señores. Se va a necesitar tal volumen de tierra y esto hay que sacarlo de algún sitio. Y tiene que ser tierra buena, no sirve cualquier tierra. Si no, estamos dando, como se dice, pan para hoy y hambre para mañana. Gracias. Bueno, si nos permiten, lo primero es que quiero agradecer al presidente del Gobierno de Canarias, a la consejera de Administraciones Públicas, al consejero de Agricultura y a todas las personas relacionadas con este mundo, el sector primario, el estar hoy aquí, todos juntos, para... Yo creo que celebrar precisamente lo que es un ejemplo de lo que ha sido el comportamiento de los palmeros y las palmeras durante muchísimos años, ¿no? A lo largo de la historia, en una zona que ya es el resultado de una fajana hecha por un primer volcán y que ahora, pues, en este caso, pues, tenemos una segunda acción del volcán Tajogaite, ¿no? Yo creo el ejemplo de Alfredo, su valentía. Fue la primera persona en decidirse a recuperar lo que tenía antes, lo que precisamente busca el nuevo decreto de agricultura, el recuperar lo que se tenía. Y yo por eso también quiero agradecer al gobierno la valentía y la rapidez que ha tenido en aprobar este decreto. Pero sí que quiero acordarme de ese ejemplo que personalizamos en Alfredo y en su familia, pero que representa a los palmeros en general. Yo estoy realmente emocionado. Yo provengo de una familia de agricultores del mundo del plátano, por lo tanto para mí esto representa mucho más que lo que puede representar para cualquier persona, ¿no? Obviamente el presidente de Europlátano hablaba de esta mancha verde en medio de esta colada tan negra, y yo vengo a hablar de esta y de las alrededor de 120 licencias solicitadas ya. Hablaba con el alcalde de Tazacorte en este momento, alrededor de 50 de ellas concedidas y más de 40 en un proceso de ejecución ya de obra para la recuperación de las mismas fincas, ¿no? Yo creo que en un primer momento el Cabildo se comprometía a liberar la zona de exclusión para recuperar donde fuera posible cada una de esas fincas, quien lo quisiera. Y así fue, ese compromiso se cumplió. Este es un ejemplo de actuación de la primera que se pudo realizar, pero venimos de otra zona donde se están recuperando otras en los bordes de las coladas, y vamos a seguir trabajando porque así también nos mandata el propio decreto desde el Cabildo Insular de La Palma, para elaborar los informes técnicos que sean necesarios para que todas aquellas personas que quieran recuperar cuanto antes sus fincas, pues así lo pueden hacer, ¿no? Hemos visto cómo esta semana la
Consejería de Agricultura se anunciaba ya la posibilidad de contar con 30 millones de euros para seguir recuperando la economía, una economía tan importante para la isla de La Palma, y creo que tenemos que felicitarnos por ello también. Antes hablaban del tema de la tierra. El presidente de Europlátano decía que efectivamente todo este trabajo nos sirve si no conseguimos solventar este problema. El Cabildo Insular de La Palma, y lo anuncio públicamente, está trabajando precisamente con la compra de suelo vinculadas a una serie de obras hidráulicas en la comarca este, en la zona de Las Breñas, donde está proyectada determinadas balsas en las zonas de Aduares, San Isidro y La Rosa, en la que se me ha informado que la tierra de estas zonas es buena para recuperar el cultivo de plátano. Y a esa demanda del presidente de Europlátano de anunciarlo públicamente, lo vengo a decir. Nosotros ya hemos iniciado el proceso de compra de esos suelos, y lo que vamos a hacer en marcha es una primera fase de esas obras hidráulicas con fondos propios del Cabildo de La Palma. Y ese movimiento, en ese movimiento de tierras, lo que vamos a hacer es a poner a disposición de los agricultores esa tierra que les va a venir muy bien, que va a venir muy bien también para regular los precios, que somos conscientes de que en este momento son los que son. Y bueno, pues esperemos que lógicamente, no sé si será suficiente con la que tenemos ahí, pero sí que va a ayudar muy mucho a la recuperación de esta finca. Bueno, yo creo que gracias a todos y a todas por venir, y saludar a todas las autoridades que están aquí, principalmente a los de La Palma, a los alcaldes y presidentes de Cabildo y concejales que nos acompañan hoy, a todas las autoridades. Yo creo que es un día, yo diría histórico, porque hoy se hace o vemos esa primera finca que de Bajo Colada se ha reconstruido. Yo creo que, antes decía el presidente del Cabildo, yo creo que vemos el ejemplo del esfuerzo y la recuperación del ser humano, encarnado en los palmeros y en las palmeras, la recuperación de una actividad agraria fundamental para esta isla de La Palma. Con lo cual yo creo que agradecer a Europlátano también, al presidente y a todas las personas trabajadoras de Europlátano, el habernos invitado también a ver esta finca y las otras fincas que hemos visto. Y sí que el gobierno, comenzamos y empezamos a trabajar desde nada más el minuto uno cuando entramos en el gobierno. Tenemos un decreto que está publicado, ya se han publicado las ayudas para pagar el coste, en este caso, el coste de las fincas que están debajo de la lava, el coste real, como también decía el presidente de Europlátano, ese coste a precio actual, para que se puedan recuperar las fincas, ya a través de ese PDR que hemos sacado, que calculamos que puede llegar hasta 30 millones, para acometer todas esas licencias que en un primer momento van a presentar en estos meses. También el gobierno quiere decir que la intención es de sacar otro segundo convocatorio a final de año, para que toda aquella gente que no se ha podido presentar porque le falta algún permiso para licencia o todavía no le llega a la pista, que no se apuren, que el gobierno de Canarias a final de año sacará otro decreto de ayudas directamente para aquellos que se han quedado atrás, incluso para los que no puedan justificar en este primero todas las ayudas y quieran presentar facturas que no han podido justificar en esta, la pueden presentar en el siguiente. Y así el gobierno irá sacando las ayudas progresivamente, año tras año, para ir recuperando, como era el compromiso, las fincas, principalmente de fuera para adentro, para recuperar el máximo posible. Y también quiero decir hoy que el gobierno de Canarias ha trabajado intensamente en estas últimas semanas, y a la vista que no hemos tenido respuesta en principio del gobierno de España para pagar, y ahora lo dirá también el presidente del gobierno, para que en los próximos días anuncie el presidente en el Consejo de Gobierno que vamos a decretar la ayuda a la pérdida de renta de los agricultores que están afectados en 2022-2023, y también algo que no se hizo en el pasado y que nos han reivindicado los palmeros y las palmeras, que es la limpieza de cenizas del año 2020 y 2021, que está incluido en el mismo paquete de ayudas que seguramente el presidente dirá ahora que en el próximo Consejo de Gobierno lo llevaremos. Con lo cual yo creo que hoy es un día importante y es el comienzo. Yo creo que todos comenzar, evidentemente cuando se comienza a atender al 100% de las cositas es completamente imposible, pero es empezar y vamos regulando, modificando el decreto, se puede ir modificando para ir atendiendo a la mayoría y no vamos a dejar a nadie atrás de los agricultores. La intención es recuperar el potencial agrícola que tenía este valle de La Palma al máximo posible. Gracias. Sí, yo empiezo agradeciéndole a Europlátano que nos haya invitado, a Ricardo que nos haya acogido en su finca, que simboliza ese esfuerzo y ese tesón y compromiso. Y efectivamente hoy es un día importante, quizás hoy
es cuando se empieza a ver los frutos del trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos meses y años. Hoy estamos aquí pues pudiendo ver cómo se ha recuperado una finca de la lava, cómo se han plantado. Yo creo que simboliza el esfuerzo de todas las administraciones y de todas las instituciones junto con la sociedad civil, pero queda mucho, ¿no? Cuando llegamos al gobierno nosotros nos planteamos tres cosas, ¿no? La primera, necesitamos recursos económicos, que no quedase todo en titulares y en publicidad y propaganda. Necesitábamos ordenar jurídicamente, y ahí mi compañera Nieves Ledi Barreto, con la consejería que dirige la Viceconsejería de Reconstrucción de La Palma, junto con Narváez, tenemos tres decretos aprobados ya en tan solo apenas 8 meses para habilitar el marco jurídico sobre el que podíamos habilitar las ayudas y posibilitar estas licencias. Y posteriormente, obviamente, que trabajásemos las instituciones junto con el sector de manera conjunta para empezar a convertir las realidades. Y hoy quizás es ese primer ejemplo de vemos realidades, o sea, ya de esa lava negra pues vemos una finca y hemos podido ver el inmenso trabajo y el coste económico. Nosotros, como bien ha dicho Narváez, hemos solicitado de los 100 millones de euros que metimos en los presupuestos generales del Estado, queríamos utilizar 10 para la compensación de la renta y los daños de la limpieza de la ceniza. El Ministerio no ha contestado, pero no podemos seguir esperando. Estábamos esperando a los presupuestos generales del Estado, que no se han renunciado a ellos, y lo que hemos hecho es poner con recursos propios, que es el trabajo que Nieves Ledi, junto con la consejera de Hacienda, en las últimas semanas ha estado trabajando, para poder colocar estos 10 millones que llevaremos el lunes al Consejo de Gobierno. El orden es las licencias de las primeras viviendas, las fincas, y con el plan de 4 años de 150 millones de euros al año vamos a poder ir compensando todos de tal forma que el gobierno de Canarias no solo es consciente de que La Palma sigue en la emergencia, sino que no se va a olvidar en ningún momento y vamos a seguir trabajando intensamente para devolverle a la ciudadanía de La Palma lo que el volcán les quitó. Permítame, con esos 10 millones, si puedes ser un poco más preciso de cuándo se llevan y digamos un poco cuál va a ser la prioridad de otorgar. El lunes lo vamos a llevar al Consejo de Gobierno y lo que va a hacer es compensar la renta que se perdió en los años anteriores, como un compromiso que nunca se llevó a cabo, y también, como bien decía el consejero, el daño de las cenizas no solo se circunscribió a quienes perdieron sus propiedades, sino hubo muchísimo impacto de la ceniza en toda la isla de La Palma, y todo ese coste de la limpieza también va a estar compensado en esos 10 millones. ¿Ya los listados están en las OPP? Es decir, ¿la consejería tiene hecho su trabajo ya? Sí, la consejería hemos hecho trabajo. Al final yo entiendo que después de mucho tiempo la gente se desespere e incluso se frustre y pierda la confianza. Pero ya le digo, o sea, nosotros llegamos con un objetivo claro, conseguir el dinero, y junto con el gobierno de España se colocaron esos 100 millones de euros, conseguir el dinero que ponía Canarias, los 50 millones de euros que pusimos en los presupuestos de la comunidad autónoma y que continuarán los próximos 4 años, junto con la demostración de los presupuestos generales del Estado. Estamos negociando que con la prórroga de los presupuestos, esos 100 millones de euros que se colocaron en el 23 estén también en esta prórroga y vengan en el año 2024, el habilitar el marco jurídico, que somos conscientes que no ha estado exento de cierta controversia, pero la realidad es que o se aprobaba o no teníamos nada. Oye, si hay que corregir algo por el camino, se corregirá, pero lo que no podíamos es seguir esperando, porque la gente necesitaba certeza. Y luego, por supuesto, un trabajo conjunto, donde yo creo que el liderazgo del Cabildo de la Isla de La Palma, coordinando como gobierno de insular toda la acción, y la viceconsejería que está bajo la dirección de Nieves Ledi Barreto de Reconstrucción de la Isla de La Palma, estabilitando y posibilitando, bueno, más de 100 licencias, más todos los de la vivienda. Gracias.